crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden flores, pueden flores. Señores, como ustedes saben, ese predio de Villa Vida es insignificante para nuestra empresa. Sin embargo, hay algo extraño, nos acota uno de nuestros informantes de esos suburbios. Desde que existe ese centro de jubilado, el promedio de vida se ha incrementado más de 10 años. Se ven ancianos haciendo deportes e incluso hubo una ola de noviazgo y un aumento de preservativos en las farmacias del barrio. Doctora, ¿acaso usted cree que tenemos tiempo para escuchar sus cuentos infantiles? ¿Pretende que creamos en magia o fuente de la juventud? No me haga pensar que lo que pagamos por sus honorarios a cambio de esta suerte de información. Para, Omar, para, hombre. Deja hablar a la doctora. No la interrumpa, por favor. Doctorcita, ¿desde cuándo está esa gente ahí en ese predio? ¿Y qué es lo que te conduce a ti a esa información? Yo les voy a presentar estas imágenes que hablan más que mil palabras. Véanla. ¿Entienden de lo que hablo ahora? Ellos tienen algo en ese predio, un material, un objeto, un mineral, o simplemente una planta, donde crece y les permite revitalizarse. De tener nosotros ese secreto, seríamos más ricos aún de lo que somos. Billonario, trillonario, multimillonario. Tranquila, doctora, ya se le caen los billetes del portafolio. Si lo que tú dices es cierto, te puedo garantizar de que tu futuro está asegurado. Pero por tu propio bien te lo digo. No te vayas a equivocar. Y anda, métete en ese centro jubilado a ver qué es lo que está pasando. Lo haré, jefe. No, no, ustedes no. Ustedes no. A ella le digo. Sacarlo de raíz. ¿Para qué será esta asamblea? Debe ser para algo importante. Me parece que es para tratar el tema de los nuevos toilets. Esta dice toalé. ¿Se acuerdan cuando usábamos el cañaveral de baño? Cuando usamos los pasos como papel higiénico, ¿qué me decís? ¿Cómo no me voy a acordar si todavía siento el dolor de ese maldito cardo? Chicos, chicos, ahí llega el presidente. No hacían falta los aplausos, pero igual se lo agradezco. Como ustedes saben, con mucho sacrificio, hemos logrado transformar el basural en este hermoso predio que tenemos. Pero, lamentablemente, les tengo que informar una triste noticia. Nos quieren echar de nuestra casa, compañero. ¿Cómo? No puede ser esto, ¿eh? Esto era un basural, dice. Esto es nuestro. Hace 10 años que estamos allá. ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡No puede ser! Calma, calma. Tranquilo. ¡Justicia! ¡Vamos a retirar el balón! Casa. Yo tengo la solución para ustedes. ¿Me permite, señor presidente? Sí, cómo no. Adelante. Adelante. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy la representante legal de la empresa. Usted sabe que es muy poderosa. Por lo tanto, tiene una propuesta para ustedes. ¿Cuál es esa propuesta? La propuesta nuestra es hacerle un centro de jubilados donde tengan pileta climatizada, spa, jacuzzi, gimnasio, lo que se les ocurra. ¿Puedo creer en sus palabras, doctora?
Póngale la firma que sí. Sea sincera. ¿A cambio de qué quiere todo esto? Usted sabe perfectamente bien lo que nosotros queremos. El secreto. ¡Ah, eso quieren! Así es. Venga, yo se lo muestro. Bueno. ¡Esto es nuestro secreto! Operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos.